medios de comunicación, distinguida niñez. Activista por el ambiente, Carlos Vázquez, coordinador general de los ciclistas urbanos de Machala, y que hoy estamos visitando los cantones, el resto de cantones de la provincia del Oro. Ayer estuvimos en Pasaje, dado que hacemos una vez al mes. Hoy estamos en Piña. Y hemos venido coordinando el evento con el alcalde del cantón, quien con los brazos abiertos nos recibió y sin dejar que nosotros desarrollemos la materia del evento que pensábamos hacerlo acá. Digo, y sin pensarlo. A Carlos Vázquez, que es el promotor y el idealista por esta causa. Y con mucho gusto lo hemos acogido porque de una u otra manera está en nuestra línea de pensamiento, acogiéndonos a las realidades que vivimos. Yo les agradezco mucho a cada uno de los directores de las instituciones educativas de nuestra localidad y a los representantes de las escuelas de nuestro cantón, a los niños que estamos construyendo espacios como un moderno mercado para que podamos, a todos los comerciantes que están en las calles, ubicárselos en un mejor lugar y podamos ellos vender y llevar el pan a su familia, nosotros comprar nuestros alimentos en mejores condiciones, los vehículos también circular. Pero primero y por sobre todas las cosas, siempre lo decimos, es el ser humano el eje y centro de nuestro trabajo. Estamos arreglando otras vías para que haya mejores espacios. Y efectivamente en la vía Portete Camal aspiramos que en un futuro pueda haber un espacio para las bicicletas también. Pero tenemos ahí un espacio en el cual podemos circular. Ahora queremos que esta actividad, que aparte de crear conciencia ambiental, crear conciencia colectiva, permite también que nos unifiquemos, que haya un espacio para la familia. No solamente podemos ir en bicicleta, también podemos ir a caminar. Luego de eso vamos a estar en el Centro Turístico Tarapal, que va a abrir sus puertas gratuitamente para que todos los que estemos en esta actividad podamos ir a pasar un momento de reflexión en familia, porque eso termina con una actividad también ahí, en la cual lo que aquí se ha esbozado de parte de Carlos lo podemos profundizar mucho más. Entonces, con una conciencia de un mejor ambiente para todos y con un ambiente de promover la unidad de las familias de Piñas, este va a ser el primer ciclopaseo, no va a ser el último. Vamos a buscar de que haya espacios sostenidos para que todos podamos estar efectivamente como antes en nuestra niñez. Ahora son realidades y hechos. Estamos haciendo un estudio del tránsito aquí en nuestra ciudad para justamente mejorar las condiciones de habitabilidad y que el buen vivir se vaya a considerar. Yo les agradezco a las autoridades educativas por el apoyo, les comprometo, porque viene un largo feriado, para que esto se difunda. Lo vamos a hacer a través de todos los medios de comunicación, lo vamos a utilizar las redes sociales para que la niñez, la juventud y todos los adultos mayores que están organizados también en Piñas podamos compartir un día de integración y que estas festividades que se vienen, como lo hemos dicho, promovamos espacios alternativos.